La Fundación San Andrés graduó a su octava promoción del programa Educación Integral Juvenil. Dicho programa se centra en enseñar inglés a jóvenes destacados de las escuelas del Valle de San Andrés para que puedan tener mejores oportunidades profesionales y académicas. Así es el caso de Rachel Martínez y Cristian Escamilla, dos jóvenes que estudiaron juntos el bachillerato e ingresaron al programa EIJ y este sábado se graduaron junto a 38 estudiantes más. El programa en sí es como un puente, entonces la verdad son un montón de oportunidades que se dan después de acá y el programa en general es bastante bueno, conoces un montón de personas, los profesores son extremadamente buenos y lo mejor de eso es que se vuelven tus amigos. Pues no sabía acerca del programa, siempre he pensado que las cosas, Dios tiene un propósito para ellas, no sabía ni siquiera que iba a ir a estudiar a ese colegio. Me di cuenta cuando estaba estudiando ahí por medio de una prima que estudió acá también y de una amiga que estaba estudiando y bueno, decidí entrar al programa, aplicar y gracias a Dios pues quedé y ha sido una experiencia bastante grata como ya lo menciona, es inolvidable porque he aprendido muchas cosas, no solamente el idioma, que es bastante importante, gracias a Dios ahora ya tengo un trabajo y pues le estoy ayudando a mi familia que fue el propósito principal por el cual entré acá a ese programa. Por su parte, María Elisa Valladares, representante de la Fundación San Andrés, destacó el esfuerzo que los jóvenes realizan y los beneficios del programa en sus vidas. Fundación San Andrés ha logrado ya un legado y ha logrado que nuestros alumnos que se han graduado del programa sean una referencia bien alta, entonces ya son conocidos por su nivel de inglés y más que todo no solo del inglés, sino que el de los valores, el de la forma de trabajar. Son jóvenes acostumbrados a una alta demanda, han trabajado por 3 años el bloque de la escuela, el bloque de EIJ, lo cual los hace altamente competitivos, altamente se esfuerzan, son comprometidos, son jóvenes con valores muy altos. Entonces, realmente Fundación San Andrés considera que este programa es un programa importantísimo que se podría replicar a nivel nacional en muchos otros lugares, porque hemos visto el efecto que este programa tiene en estos jóvenes. En total fueron 40 estudiantes los graduados, muchos de ellos ya cuentan con un trabajo y otros se encuentran iniciando sus estudios universitarios. Pues les diría que, por ejemplo, específicamente ese programa es algo que no muchas personas saben y es necesario, ¿verdad?, que muchos jóvenes en específico sepan de ese programa porque en realidad vale la pena. Son 3 años por los cuales uno trabaja bastante, es difícil, no es fácil, pero sí uno aprende bastante, no solamente el idioma como mencionaba anteriormente y pues motivarlos a que si tienen la oportunidad, tienen el tiempo y tienen la dedicación, pues que apliquen, que van a ver que valen la pena y los resultados pues se ven a finales y no solamente a finales del programa, sino que durante el programa se ven los resultados de igual manera. Lo motivo, sobre todo si viven en una zona cercana, lo motivo a venir, porque es una experiencia inolvidable, bastante grata, uno aprende un montón de cosas y realmente es una decisión de la que uno nunca se va a arrepentir. Te ayuda un montón para tu, pues como persona creces un montón y aprendes bastante. Este es un informe de laprensagráfica.com.